Acaban de llegar a un acuerdo. ¿Listo? Perfecto. Espinoza Boca, entonces. Juanqui Jurado está muy bien acompañado en Banfield. Juanqui, adelante. Gracias, Alina. Un beso. Buena mañana para todos. Ya buen mediodía. Y bueno, primer día de entrenamiento. Retoma Banfield a los entrenamientos. Hace 4 meses antes de... Cuando comenzó, ¿no?, esta parte del torneo en este año, veníamos acá y nos encontrábamos con Darío Sitanich y hablábamos acerca de qué venía para Banfield, qué objetivos se tenían que cumplir y qué cosas se tenían que hacer. Y la verdad que hoy el presente en Banfield es muy alegre porque se metieron en la Copa, porque están muy bien. Y hoy no sé si están tan bien, porque tocó retomar a las prácticas y creo que está casi sin aire, ¿no? Porque fue duro, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Cansado, sí, pero bien, contento. Contento, ¿no? Imagino, con todo lo que lograron. Sí, sí, era un objetivo. Tuvimos que esperar 48 horas para poder cumplirlo. Más allá de que se había logrado lo que es la Copa Sudamericana, que también era importante. Obviamente por el torneo que habíamos hecho nos gustaba la idea de ir por un poco más y bueno, se dio ese regalo al final, así que contento, disfrutándolo y bueno, acá estamos. Los escucha Darío, amigos, hasta el final del programa y tenemos un regalito para hacerle también. Ah, muy bien. Bueno, Darío, muchísimas gracias una vez más. Mientras vos entrenabas, nosotros vendimos las dos primeras preguntas que te íbamos a hacer. Sí. La primera era mía, la segunda de Ficha Sánchez, un hombre muy malo. Ah, no, ¿cómo malo? Muy malo, Ficha Sánchez. Un gran delantero. Así que voy a empezar, Darío, yo me voy a hacer cargo de mis dichos. Yo dije que mi pregunta número uno iba a ser fácil. Es, ¿se queda Sitanich en Banfield? Ah, arrancaste fácil también. Arranco tranquilo. Bueno, arrancaste tranquilo. Lo que pasa es que estamos con poco tiempo. Parala de pecho. Ah, bueno. Te la contesto entonces mañana. No, no, no. No, no, no. Aprendí. Hoy la realidad es que acá arrancábamos, acá estamos y bueno, todavía queda un año de contrato. Siempre digo lo mismo y aprendí en el último tiempo a no ser esclavo de mis palabras. Hoy estoy cómodo. El día que no esté cómodo me iré o el día que o me quedaré acá hasta que termine. Eso no lo sé. Todavía no hago más ni declaraciones ni pienso a futuro porque es todo muy día a día. El fútbol es muy día a día. Un día estás bien, otro no. Otro las cosas no salen como vos querés y otro te vas porque querés, otro te vas porque te tenés que ir. Y a veces tenemos que aprender un poco también los jugadores a bajar un poco con el tema de las declaraciones y aprender que esto es día a día. Bueno, me voy a no hacer cargo. Estuviste bien, la resolviste. Resolviste rápido. Me voy a hacer cargo de la mitad de la pregunta que me compete a mí. Esto es día a día, no tenés nada resuelto. La pregunta es, porque hubo muchos rumores en los últimos días, y por supuesto lo mejor es que lo aclares vos, ¿hubo un sondeo real de Racing? ¿Se te mencionó de que había un interés de Racing para hacerse de tus servicios? No, por lo menos a mí no me llegó nada. Tampoco hablé con mis representantes, sí hablé de otras ofertas que se fueron dando en el transcurso de que terminamos el torneo hasta ahora. Que no me interesaban, primero porque obviamente estoy tranquilo acá, entonces nada, pero queda un montón todavía. ¿Pero fueron de acá o de afuera las ofertas? Hablar. No, a mí me gustaría, a ver, te soy sincero, yo no estoy bien, siempre digo lo mismo, también creo que hay un montón de cuestiones que resolver, que lo hemos hablado con la dirigencia. Yo no puedo estar en este club siendo uno más porque sé lo que... Lo que represento, sé lo que la gente espera de mí, no solo adentro, y mi función cuando llegué hace 6 meses también era colaborar en un montón de cosas. Entonces, quisiera tener la certeza, como así lo hablé con los dirigentes, de que va a estar todo bien y que todo se va a encaminar, y eso es lo más importante para el club. Darío, y está Banfield ahora en el arranque, más allá que puede haber algún apellido nuevo, pero seguramente se le va a dar muchas, más allá de lo de Dátolo. Le van a dar importancia a las inferiores, como lo hacen siempre. ¿Está para repetir, para estar peleando arriba otra vez? ¿Cómo ves la historia? Totalmente. Yo confío mucho en los jugadores, sobre todo en los juveniles. Hoy tenemos un plantel, hoy prácticamente todos chicos. Faltan resolver algunos temas de los chicos que se han ido, de los préstamos. Pero sabemos que va a ser un semestre que se va a enfrentar con mayoría
de juveniles, porque así hay que hacerlo, porque creo que si se quiere reordenar el club, hay que hacerlo de esta manera. Hoy no puede ser que los clubes deban tanta plata. Si hoy siempre dije el otro día, justo en una nota también, si tenés 20 tenés que gastar 15, no tenés que gastar 25. Entonces, me parece que hay que empezar de cero. Los jugadores o los que nos toca venir o algo, saber que no podemos tampoco pedir locuras. Sabemos que vamos a jugar la Copa Libertadores, pero también que lo primero es ordenar el club. Entonces, de ahí en más, los dirigentes harán su trabajo y nosotros con los jugadores que tengamos, confiar. Sabemos que hicimos una gran campaña, pero bueno, de ahora en más, muchos juveniles y también tratar de hacer un buen papel, y confío que se puede hacer. No creo mucho en el mito de que con chicos no se puede pelear nada. Al contrario, nosotros lo demostramos el torneo pasado y con un bajo presupuesto, así que eso también está muy bien, y creo, a mi entender, que es el camino correcto para terminar de una vez por todas con esta crisis, esta bola de nieve que se hace en los clubes, ¿no? Dari, rápidamente, ya para ir cerrando, no tuvimos la posibilidad de hablar, después vino el receso. Recuerdo lo fastidioso que estabas por los últimos arbitrajes que tuvo Banfield ya en el desenlace de la fecha, incluso polémicas que pudieron haberlo dejado por otros resultados afuera de la Copa Libertadores. ¿Te queda alguna conclusión de todo esto para encarar lo que viene, que quieras decir? ¿Ahora más en frío? No, a ver, me enojé particularmente el último arbitraje. Entonces, yo nunca hablo, más allá de que en algún momento se han equivocado. Yo creo que ellos tienen que elevar al máximo la concentración. Es como el arquero se equivoca y pierde. Ellos se equivocan y por ahí termina en un gol. Yo vi detalles que no me parecieron, que eran justos, que se los dije en su momento, particularmente con Rapalini, del cual no tengo nada que decir, pero sí en un momento me pareció, obviamente, más allá del gol, si bien después anuló línea uno legítimo que era de Racing también. Nosotros nos permitió, o nos dejó con ese sabor de que bueno, que él podría haber cambiado. Entonces, nada, después la calentura del momento, uno por ahí, hay veces que también tenemos que bajar un poco esos decibeles, y sobre todo después del partido, pero bueno, ustedes vienen y preguntan y uno por ahí se desahoga, ya está. Hay que mejorar todos, nosotros, en no tratar de darles tranquilidad a los árbitros desde adentro, y bueno, los árbitros tratar de minimizar todos los errores, ¿no?